Citamos al obispo Lawrence Joseph Riley en su libro Historia, Naturaleza y Uso de la Epiqueya en la Teología Moral en la página 330. La consideración de las verdades anteriores lleva a la conclusión de que la intención manifiesta e inequívoca de Jesucristo, el divino fundador de la Iglesia, fue establecerla para siempre como una sociedad jerárquica monárquica. En ninguna parte de la revelación hay evidencia de la intención de permitir excepciones o cambios en esta constitución en la historia futura, mediante el uso de la epiqueya o sobre cualquier otra base. Los hombres son físicamente libres, por supuesto, de fundar otras iglesias, que difieren en la constitución y la naturaleza de la establecida por Cristo. Pero tales iglesias no son de Cristo, y su misma existencia se opone a la voluntad del Hijo de Dios. Pues, en virtud de la voluntad positivamente expresada de su divino fundador, la Iglesia en su esencia ha de permanecer inalterada hasta el fin de los tiempos. Fin de la cita. Repetimos. En ninguna parte de la revelación hay evidencia de la intención de permitir excepciones o cambios en esta constitución en la historia futura, mediante el uso de la epiqueya o sobre cualquier otra base. Mediante el uso de la epiqueya. Mediante el uso de la epiqueya. Mediante el uso de la epiqueya. Fin del énfasis. Ahora citamos al obispo Lawrence Joseph Riley en su libro Historia, Naturaleza y Uso de la Epiqueya en la Teología Moral en la página 333. Ninguna autoridad humana tiene el poder de cambiar lo que Cristo mismo ha establecido para alcanzar la salvación. Fin de la cita. ¿Está usted de acuerdo en que Jesucristo estableció que los obispos de su Iglesia recibieran su jurisdicción y misión a través del Papa para trabajar por la salvación de las almas? ¿Está usted de acuerdo en que Jesucristo estableció que a menos que los obispos reciban su jurisdicción y misión a través del Papa, no son enviados, y que son clérigos no católicos? Ustedes intentan cambiar lo que el mismo Cristo estableció, como si pudieran. Ustedes han generado repúblicas galicanistas en cada garaje, en cientos de garajes. ¿Quiénes se creen ustedes que son para cambiar lo que nuestro Señor Jesucristo ha establecido y quiénes son ustedes, para desatar lo que sus vicarios han atado en los cielos? S.S. Pío XII. Año 1942. A los párrocos y a los cuaresmeros de Roma. El vicario de Cristo es el centro de su unidad y la fuente de la autoridad, pues a él deben estar unidos todos los demás pastores, que de él reciben inmediatamente su jurisdicción y su misión, a él corresponde confirmarlos en la fe, como pastor primero y universal, y, como pastor de los pastores, prevenir y corregir los abusos, guardar inviolable el depósito de la doctrina de Cristo y de la santidad de la moral, condenar auténticamente el error. Solo él, sucesor de Pedro, piedra fundamental de la Iglesia. S.S. Pío XII. Año 1943. Mystici Corporis Christi. Por lo cual los obispos no solamente han de ser considerados como los principales miembros de la Iglesia Universal, como quienes están ligados por un vínculo especialísimo con la cabeza divina de todo el cuerpo y por ello con razón son llamados, partes principales de los miembros del Señor, sino que, por lo que a su propia diócesis se refiere, apacientan y rigen como verdaderos pastores, en nombre de Cristo, la grey que a cada uno ha sido confiada, pero, haciendo esto, no son completamente independientes, sino que están puestos bajo la autoridad del Romano Pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria, que el mismo Sumo Pontífice directamente les ha comunicado. S.S. Pío XII. Año 1954. Ad sinarum gentem. Además, lo que del mismo modo ha sido establecido por disposición divina, a la potestad de orden, en virtud de la cual la jerarquía eclesiástica se halla compuesta de obispos, sacerdotes y ministros, se accede recibiendo el sacramento del orden sagrado, la potestad de jurisdicción, además, que al sumo pontífice es conferida directamente por derecho divino, proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro, al cual no solamente los simples fieles, sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos y ligados con el homenaje de la obediencia y con el vínculo de la unidad. S.S. Pío XII. Año 1958. Ad apostolorum principis. Volvimos a referirnos a esta enseñanza con estas palabras: la potestad de jurisdicción que se confiere directamente por derecho divino al sumo pontífice llega a los obispos por ese mismo derecho, pero solo a través del sucesor de Pedro, al que no solo los fieles sino también todos los obispos están obligados a estar constantemente sujetos y a adherirse tanto por la reverencia de la obediencia como por el vínculo de la unidad.